El ayuntamiento de Mogán urbaniza la calle Gara de Arguineguín. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha visitado con ediles del grupo de gobierno la calle Gara en Arguineguín, donde recientemente han finalizado los trabajos de urbanización. En concreto, se han renovado las instalaciones de alumbrado y saneamiento, adesentando las zonas verdes, mejorado la accesibilidad, se ha faltado y ordenado tanto las aceras como la circulación de vehículos y las zonas de estacionamiento. El ayuntamiento ha realizado una inversión de 524 mil euros. El edil de obras públicas Ernesto Hernández ha señalado que la urbanización de la calle Gara era una demanda y una necesidad desde hace tiempo. Sí, bueno, era una calle que, que no estaba ordenada, que había surgido de manera pues progresiva con con los vecinos eh, accediendo a este lado de, del barranco de Pino Seco. Y, y bueno, estaba desordenada, era una, una demanda, una necesidad de hace ya mucho tiempo de esta calle llegara, pues tuviera este, este orden urbanístico que, que le hemos montado con esta obra. Eh, bueno, pavimentación, aceras, presentación eh, de jardines, en definitiva, pues darle un aspecto renovado y, y totalmente nuevo a, esta, a este vial que, que bueno, ha cogido una, una vida. Después de, de esta inversión, una inversión de 524.000 euros con fondos municipales y que también se verá incluso mejorada con, con la obra que estamos llevando a cabo en el, en el paseo, en el mismo barranco de, de pino seco, que, que bueno, que será el, el, la finalización a todo el embellecimiento de este, de este entorno y de habilitar este, este espacio para, para todos los vecinos residentes de, de esta parte de green no era un tráfico ordenado no estaban eh, bien dotados las señalizados la, la, el sentido de la circulación ni siquiera los aparcamientos eh, las aceras no estaban en, en distintos perfiles es decir eh, con distintos desniveles y todo eso se ha ordenado ahora con este con esta actuación y, y también hay que destacar la, la colaboración en este caso de los vecinos de esta calle que de, durante toda esta ejecución de la obra y en, la, en su aportación para para el desarrollo para tener esta, este vial como lo tenemos hoy en día. ¿no?